Bueno, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Hoy aparentemente vamos a ser poquitos, debe ser porque estamos cerca de la fiesta. Bueno, el tema, digamos, que tenemos para ver hoy es el módulo de POS, ¿sí? Que es básicamente, sí, muy similar al que podemos encontrar en la emisión de comprobantes de venta mostrador, ¿sí? Solo que tiene algunas particularidades, si es un módulo simplificado, cuya utilidad, digamos, está pensada más en lo que es una línea de cajas, ¿sí? Como puede ser un autoservicio, un venta mostrador, digamos, pero con funcionalidades muy reducidas, ¿sí? Como siempre, sí les recuerdo que todos los videos, o sea, aquellos que se lo pierdan y que no puedan participar por X motivo, sí, todos los videos los van a encontrar acá. Y en nuestro canal de YouTube, y a donde son subidos, ¿sí?, todos estos videos. Bien, les voy a dejar el link en el chat por las dudas que alguno no lo conozca, ¿sí?, o no haya podido acceder. ¿Sí? En esa página de YouTube, ¿sí?, van a encontrar todos los videos de las capacitaciones que vamos dando. Bien. Bueno. Arrancando entonces con el tema del día de hoy, ¿sí?, vamos a ver el módulo POS punto de venta, ¿sí? Este módulo, si ustedes lo van a encontrar según la versión del sistema que tengan, siempre lo van a encontrar obviamente en la versión web, ¿sí? Para los que ya tienen Chess ERP 1, lo van a ver en la parte de ventas, ¿sí?, en la parte de facturación por línea de caja o POS, y para aquellos que tengan distribuir 13.1, y lo van a encontrar en la parte de caja y distribuir POS, ¿sí? Es el mismo módulo, ¿sí? No tiene ninguna diferencia, ¿sí? La única diferencia es la versión del sistema la cual están usando, ¿sí? Si es la primera vez que van a utilizar el módulo, bien, lo van a encontrar vacío, ¿sí? Lo van a encontrar vacío. Y nos van a tener que pedir que realicemos una serie de configuraciones para poder empezar a usarlo, ¿sí? Esas configuraciones son colocar un cliente por defecto, asignarlo a una sucursal por defecto e indicar si las ventas que van a utilizar a través del módulo de POS van a ser normalmente en bultos o en unidades, ¿sí? Fíjense que, bueno, en esta demo no lo tengo configurado, si por eso sale así, así como ustedes lo van a ver. Una vez que nosotros lo configuramos con los datos que ustedes nos pasan, ¿sí?, van a ver automáticamente estos datos de cabecera, ¿sí?, ya completos. Bien. Se lo puede editar, y una vez que se completan los datos, se lo puede editar con el botón F6, ¿sí?, o con este botón que dice editar aquí. Y se puede editar el cliente al cual le vamos a facturar, el tipo de comprobante, el talonario utilizado, la forma de pago y el vendedor, ¿sí? Si no, va a traer el que viene por defecto relacionado con el cliente que elegimos. ¿Bien? ¿Bien? La idea, digamos, de este tipo de módulo, ¿sí?, es utilizar siempre el cliente por defecto, ¿sí? Pero bueno, como les decía, caso contrario se puede modificar. Y fíjense que arriba, si aparte de poder editar cliqueando sobre la pantalla, ¿sí?, tenemos los botones de acceso directo, ¿sí? Por ejemplo, si quiero buscar un cliente para modificar el que viene por defecto, puedo apretar F10, ¿sí? Apretando F10 me trae el selector de cliente, el buscador de cliente, y ahí puedo poner datos del cliente, ya sea el código, la razón social, el quit, bien, o el domicilio para buscarlo. Y una vez que lo encuentro, lo puedo seleccionar. Obviamente tiene que estar
activo, digamos, en la fuerza de ventas para poder hacerlo, ¿sí? Bien, si elijo algún cliente que no esté activo para esa sucursal que yo tengo seteada por defecto para realizar esta tarea, ¿sí? No lo voy a poder, me va a tirar errores y no me va a dejar utilizarlo. Bien, pero normalmente, digamos, la idea de este módulo es dejarlo seteado en un consumidor final, ¿sí? Y emitir siempre el mismo tipo de comprobante al mismo tipo de vendedor, que puede ser depósito, ¿sí? Esa es la idea de este módulo en particular, ¿sí? Hacer algo simple, ¿sí? Que emita comprobantes a consumidor final. Bien. Una vez seteado, digamos, lo que es la parte de la cabecera, si recuerden que inicialmente nos tienen que avisar a nosotros y nos tienen que pasar esos datos que les pasé para poder hacer, para poder configurarlo inicialmente, después lo pueden modificar. Una vez hecho eso, ¿sí? Fíjense que automáticamente, o sea, en realidad automáticamente el sistema se para en el cuerpo, ¿sí? Del comprobante, ¿sí? Y automáticamente el sistema determina o pone una unidad o un bulto según lo que nosotros le o sea, según lo que ustedes nos hayan indicado a nosotros de cómo se va a facturar a través de POS, ¿sí? Si ustedes nos dicen vamos a facturar por unidades, automáticamente el sistema les va a traer el 1 en unidades, si ustedes nos indican que van a facturar por bultos, el 1 sí va a estar en bultos. Trae el valor 1 simplemente por una convención, ¿sí? La idea acá es que ustedes pueden modificar esa situación, obviamente, y ponerle las cantidades que quieran, ¿sí? Lo siguiente que va a hacer el sistema es buscar el código, bien, que lo puede hacer por código de artículo o lo puede hacer también por código de barra. Y si yo lo desconozco, aprieto F10 y lo puedo buscar. Fíjense que el buscador de artículo está muy simple. Código de artículo, código de barra, la descripción y el precio. Sí, muy simple. Una vez que elijo el artículo, ya indiqué la cantidad de bultos, indiqué el artículo. También, ¿por qué trae el código de barra? También podría yo tener, ¿sí? Una lectora, ¿sí? Un escaneador de código de barra, ¿sí? Que automáticamente me complete ese dato, ¿sí? Entonces esto va de la mano también con que yo puedo tipear el código, ¿sí? O leer el código de barra a través de un escáner. Bien. Leído el código de barra o tipeado el código de barra, automáticamente me va a traer la descripción, el precio y me va a dar el subtotal multiplicando el precio por la cantidad de bultos, ¿sí? Fíjense que no cuenta, digamos, en este módulo, digamos, con el tema de la posibilidad de ver bonificaciones ni modificar. ¿Sí? Esas bonificaciones. Bien, es un módulo muy simple, ¿sí? Que es solamente para aplicar cuando tengo una línea de cajas. Bien. Y bueno, puedo seguir agregando líneas, ¿sí? O cancelar la línea que estoy agregando con escape. Bien, fíjense que cada vez que agrego una línea, automáticamente, como aquí está configurado, ¿sí? Para que salga en unidades, ¿sí? Automáticamente, ¿sí? Me va a indicar unidades, ¿sí? Puedo seguir cargando artículos. Bien, puedo, como les decía, editar. Sí, datos de cabecera. Hola. Sí. Sí. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. En realidad dos. La Dime. primera, nosotros DNP no tenemos esto activo por lo que estoy viendo actualmente.
Es más, estoy tratando de hacer una simulación con un cliente cualquiera y me figura como que no está dentro de una fuerza de venta activa, algo por el estilo. Claro, es lo que comentaba al principio. Para empezarlo a usarlo por primera vez, nos tienen que llamar a nosotros y nos tienen que pasar los datos que les comentaba. Cliente por defecto, la sucursal con la que lo van a utilizar y si venden por bultos o unidades. Ok, y por otro lado, de la sucursal por la que lo vamos a utilizar, ¿no podemos utilizar la sucursal, o sea, intercambiar las sucursales? Y en realidad hay que poner una sucursal por defecto. Claro, puede. Para usarlo en una sucursal específico. Hoy en día tenemos sucursal por defecto, pero si queremos facturar por la sucursal 2 depósito, hacemos, apretamos F8 y cambiamos de sucursal, digamos. Claro. Eso no se puede hacer. No, acá directamente seteás un cliente y una sucursal. Y otra consulta. ¿Y depósito? Si yo, por ejemplo, en vez de facturar por depósito Casa Central, depósito 1, quiero facturar por otro depósito, ¿lo puedo hacer? Va a salir por el depósito relacionado con la sucursal por defecto. Claro. Ok. Todas esas funcionalidades que vos mencionás, las podrías usar perfectamente con facturación mostrador. El módulo de facturación mostrador. Ok. Bien. Es un módulo más simple incluso, ¿sí? En el cual automáticamente vos ves cliente por defecto, pones el artículo, pones las cantidades y emitís. Y es mucho más simple, ¿no? Por eso les comentaba, fíjense que acá Sí, decime. No, esto no es entonces una venta mostrador. Es venta por línea de caja. ¿Y no es lo mismo? No, porque la venta mostrador de distribuidora tiene más opciones, como por ejemplo la posibilidad de poner conceptos, como por ejemplo la posibilidad de cobrar o netear vacíos. Sí, fíjate que acá todo eso no está, la posibilidad de hacer cambios. ¿Y línea de caja a qué aplica? A lo que comentaba al principio, una facturación simple, lo que puede ser un market, ¿sí? Una caja de un mayorista, ¿sí? es más que nada para un cajero, ¿sí? Tipo súper. Discúlpame, otra pregunta te hago. No, digamos, la venta mostrador va a seguir existiendo como hasta ahora. Esto sería como un módulo aparte. Por supuesto, esta es una alternativa. Una alternativa más fácil, listo. Exacto, la venta mostrador sigue existiendo, ¿sí? Sí, por las dudas se lo muestro para que se queden tranquilos. Esto está en la parte de ventas, habíamos dicho, facturación, ¿sí? Y en lugar de que sea por línea de caja, y yo aprieto... perdón, no es por lote. Por comprobante, venta, ¿sí? Por comprobante, venta. Yo acá aprieto más. Y esta es la típica venta mostrador que ustedes venían utilizando hasta ahora, ¿sí? En el cual yo puedo, por ejemplo, elegir un cliente, cambiarle un alias, ¿sí? Puedo cambiarle, sea buena nota de crédito, puedo relacionarlo con una factura, puedo ponerle un motivo de devolución, puedo modificar el depósito, puedo modificar el vendedor, ¿sí? Puedo ponerle un comentario, puedo hacer un cambio, poner un concepto, netear vacío, ¿sí? Todas esas funcionalidades están en venta mostrador, ¿sí? Hoy lo que les estoy mostrando, lo que les comentaba, es una alternativa más simple, ¿sí? Que no reemplaza la venta mostrador, ¿sí? O sea, son módulos distintos, ¿sí? Este es un módulo nuevo, el depósito. Está pensado, ¿sí? Para lo que es una facturación de caja, ¿sí? Estilo autoservicio, ¿sí? Estilo mayorista. ¿Bien?
Disculpame, te hago otra pregunta, porque nosotros no estamos usando esta venta mostrador, estamos usando la otra, la de siempre, la de la parte azul. ¿Eso va a seguir estando? La de la terminal, por el momento sigue estando, pero es reemplazada por esta. ¿Sí? Si vos ves la de la terminal y la comparás con esta, en esta están todas las mismas funcionalidades, ¿sí?, que lo que vos tenés en la terminal. ¿Bien? Pero la venta mostrador de la terminal no es reemplazada por lo que estamos viendo, ¿sí? No es reemplazado por POS, es reemplazado por este módulo, ¿sí?, de venta mostrador. ¿Bien? ¿Se entiende? Son Está módulos bien. diferentes. Está bien. ¿Y cuándo dejaría de estar la otra venta mostrador? Depende de la versión que tengas, no sé qué versión tienen, si tienen Chess ERP o Distribuir 13. La idea No, es el yo año que tengo viene. Chess ERP. La idea, digamos, es que el año que viene, que no falta mucho, todo, digamos, todo lo que está en la terminal que corresponde a caja sea, digamos, migrado a la web. Bien. Fíjense que, bueno, en el mismo canal de YouTube que les mencionaba, si van a videos, ¿sí?, ahí ustedes van a encontrar tutoriales, ¿sí?, sobre el uso de venta mostrador, por ejemplo, este. ¿Sí? Bien. Pero no es el tema que vamos a ver hoy, o no es el tema que estamos viendo hoy, ¿sí? Bueno, como les decía, bien, es código de barra o código de artículo, si se puede vincular con un escáner para que lea el código de barra. Se indica la cantidad de unidades y se agrega la línea. Una vez realizado eso, ¿sí?, yo puedo seguir escaneando, seguir cargando. ¿Sí? Si ya no lo quiero hacer, obviamente también puedo editar o eliminar líneas que ya haya cargado. Bien, fíjense que una vez que edito vuelve arriba, ¿sí?, y acá puedo aumentar las cantidades, que también lo puedo hacer, ¿sí?, con este botón o directamente ahí indicar las Una consulta, cantidades que perdóname. quiero cargar. Sí. ¿Te aplica acciones comerciales, por ejemplo? Pero si tiene algún tipo de bonificación, te lo va a traer acá, en el Te lo campo bonificación, ¿sí? Y te va a traer el descuento aquí. Lo que yo mencionaba, que a diferencia del módulo de venta mostrador, si mi usuario tiene seguridad, yo en el módulo venta mostrador puedo cargar, ¿sí?, bonificaciones manuales, por ejemplo. manual. Y o puedo cargar del tipo de acción comercial solo controla. ¿Vieron que tienen que tipear el porcentaje de descuento? Bueno, eso lo puedo hacer en la venta mostrador habitual. En el Y otro no. tanto, exacto, tanto en el que usan por la terminal, que es el mismo que este de venta mostrador que les estoy mostrando, si ahí lo pueden hacer. Ahora, en este módulo, como les comentaba, no. Si acá, si el cliente, en este caso consumidor final, que normalmente no tienen promo, pero podría tenerlo, tiene alguna bonificación en el artículo que yo estoy tipeando, con las cantidades que yo estoy tipeando, automáticamente cuando yo ponga apriete F5 o ponga verificar, acá me va a traer, ¿sí?, las bonificaciones que tenga, ¿sí?, para todos los artículos que yo haya cargado. Ahora, si no las tiene, ¿sí?, no le voy a poder yo en este módulo tipear. ¿Sí? Piénsenlo, por eso les daba el ejemplo de un cajero de súper, ¿sí?, que agarra, escanea el código de barra, pone las cantidades y pasa. Siguiente. ¿Sí? Incluso podés escanear más de una vez el mismo artículo, como ya está puesto en uno, ¿sí?, podés ir escaneando el mismo artículo más de una vez. Bien, esa es la idea. Esto se puede conectar, como les decía, a una fiscal. ¿Sí? También se puede utilizar otro tipo de facturación, como puede ser facturación electrónica. Bien,
Una vez verificados sí, todos los artículos para ver si hay bonificaciones, fíjense que es muy simple la vista, ¿sí? Nos dice la cantidad de ítems que estamos facturando, nos dice el subtotal y el final, y fíjense que no hay detalle de impuestos, no hay, como les decía, la posibilidad de cargar bonificaciones o la posibilidad de desglosar las bonificaciones que se están cargando. Sí, es un módulo muy simple, pensado como una alternativa, pero para estos casos, ¿sí? Para los casos de venta mostrador, ¿sí? Que no requiere, digamos, otra interacción. Y acá abajo, con F12 o apretando la ayuda, ¿sí? Podemos ver los shortcuts, ¿sí? O los botones de atajo, ¿sí? Por ejemplo, con Enter o con Tab, ¿sí? Puedo, aparte de hacerlo con el mouse, que lo estoy haciendo yo para mostrarles a ustedes, ustedes pueden usar Enter o Tab, ¿sí? Para moverse entre las opciones. Bueno, con F1, y cancelan o vuelven hacia atrás. Bueno, F12 lo que les mencionaba de la ayuda. Bueno, los botones que ya habíamos visto antes, ¿sí? Con F10 buscar cliente, con F2 puedo cambiar el comprobante, con F3 puedo seleccionar otro talonario, con F4 puedo cambiar la forma de pago, con F5 guardo, ¿sí? Con F6 o apretando ahí arriba puedo editar cabecera y con F7 cambio vendedor. Y con respecto al artículo, ¿sí? Lo que les decía, bueno, aparte del F10, para buscar, sí, puedo, con fin inicio, puedo moverme entre la grilla para ir abajo o arriba. Con delete puedo, o suprimir, puedo borrar una línea. También lo puedo hacer con el tacho. Con insert puedo agregar una línea nueva. También puedo apretar en el más, como les mostraba. ¿Sí? Y bueno, con F8, si el artículo tiene vacíos, puedo netear los vacíos. Y con F5 puedo confirmar el comprobante. ¿Sí? Esos son, digamos, los atajos que tenemos. Bien. Una vez cargado, digamos, todos los datos, ¿sí? Esto se confirma. ¿Sí? Y al confirmar, nos trae el selector de medios de pago. ¿Sí? En el cual obviamente yo voy a indicar cómo ese cliente me va a pagar. Fíjense que automáticamente me propone efectivo. ¿Sí? Me propone efectivo. Yo puedo elegir otra forma de pago, por ejemplo, no sé, una transferencia bancaria. Puedo apretar ahí y agregar, o puedo apretar acá directamente, en el más que tienen al lado directamente. Bueno, dependiendo si tienen más de una empresa, nos va a figurar aquí. En banco voy a poder elegir, ¿sí? los bancos que tenga creado mi base, ¿sí? Por ejemplo, no sé, tarjeta de débito, Mercado Pago, lo puedo crear como un banco. Bien. Colocar el importe, la fecha y bueno, el número de transferencia. Y bueno, y fíjense que automáticamente eso se va a ir descontando del efectivo. ¿Sí? Obviamente, si el pago total fue con transferencia bancaria, lo ideal sería indicar todo el monto completo, si el total del comprobante que está acá arriba, indicarlo con esa forma de pago. Lo que le quería mostrar es que también puedo combinar, ¿sí? El pago en efectivo como de transferencia bancaria. Este módulo de medios de pago es exactamente igual que el que van a encontrar en el módulo de venta mostrador, ¿sí? Acá el momento, después de generar un comprobante, ¿sí? Verificar y confirmar. Si el comprobante es de contado, ¿sí? Siempre, obviamente, siempre que sea de contado, ya que si es en cuenta corriente, automáticamente se graba en la caja. Una vez, digamos, que yo ingreso, ¿sí? Las formas de cobro, digamos, de ese comprobante, acepto y se genera el comprobante para imprimir. En el caso de que sea un comprobante facturación electrónica, tendré que ir al módulo de gestión de CAE y solicitar el CAE. Y en el caso de que sea un comprobante que esté relacionado con una etiquetadora fiscal,
¿sí? Apenas le dé aceptar, automáticamente se va a generar un ticket, ¿sí? por este comprobante, ¿sí? Bien. Es muy simple, como ven, ¿sí? No tiene mayores complejidades. No reemplaza, como les decía, al módulo de venta mostrador, ¿sí? Simplemente es un agregado y sirve, digamos, para los fines que les estaba comentando. Si ustedes en sus sistemas van a encontrar ambos módulos y van a poder elegir cuál utilizar en base a sus necesidades, ¿sí? Disculpame, te hago otra vez la misma pregunta. Este nuevo módulo de emisión de comprobante de caja mostradora, ¿ya desde el lunes hay que usarlo desde acá o vamos a seguir teniendo el de la terminal un tiempo más? Yo más que nada para... No. En la terminal ustedes lo van a seguir teniendo, no es que... Por eso les decía, no es que van a... Pero sí, tengan en cuenta que tienen que empezar a utilizar los módulos de la web, en este caso la emisión de comprobante de venta mostrador, porque, digamos, no te puedo dar una fecha cierta, pero estimo que para mediados del año que viene ya la terminal va a dejar de estar disponible, ¿sí? Porque la idea es migrar todo a la web. Está bien, más que nada para capacitarnos y ir viéndolo, y después también los cierres de cajas, si eso se va a modificar, bueno, después lo veremos, pediremos, lo vemos por los tutoriales. Claro, exacto. Sí, todo el módulo de caja, si bien no tiene que ver, digamos, con lo que estábamos viendo hoy, sí, por la duda le voy adelantando que todos los módulos de caja, sí, van a, digamos, ya, si tienen 1.1, si tienen 13.1 todavía no, pero si tienen 1.1, que es la última versión, JRP 1.1, ¿sí? Ahí ya van a encontrar, por ejemplo, en tesorería van a encontrar arqueo de caja, que es el módulo de caja, ¿sí? Van a encontrar, por ejemplo, parte de las operaciones bancarias de depósito y demás, ya migrados a la web, ¿sí? Esto no significa que mañana le vayan a sacar el módulo de caja de la terminal, ¿sí? Pero sí tengan en cuenta que para el año que viene, ¿sí? Mediados de año, quizá un poco antes, ¿sí? ya está estimado que se van a quitar, ¿sí? Estos módulos de la terminal, o sea, la terminal va a terminar desapareciendo, ¿sí? Para darle paso, digamos, a los módulos de la web. Por eso es importante que ustedes ingresen al canal de YouTube que les mostraba y vayan viendo, digamos, los tutoriales que fuimos subiendo, ¿sí? Sobre estos nuevos módulos. Igual, bueno, como les comentaba, por el momento van a convivir, si no es que mañana ya automáticamente le vamos a sacar el acceso a los módulos de la terminal, ¿sí? Por el momento conviven, vayan viendo los videos, ¿sí? Haciendo sus consultas y ingresando, digamos, a la web para ir teniendo una idea, ¿sí? De cómo funcionan esos módulos. Bueno, sobre el tema, digamos, que nos compete hoy, digamos, alguna duda, alguna consulta, como ven es muy simple. Repito de nuevo, no reemplaza, ¿sí? El módulo de venta mostrador, ¿sí? Es más que nada pensado en una línea de cajas, ¿sí? De estilo mayorista, supermercado, mini market, ¿sí? Ese tipo de punto de facturación. Bueno, bárbaro, clarísimo. Gracias. Chao, hasta luego. Chicos, si no hay ninguna otra duda, ¿sí? O consulta, bien, les recuerdo nuevamente, ¿sí? Ingresar al módulo, al canal nuestro de YouTube, ¿sí? Para poder ver los videos que ya fueron cargados, ¿sí?
muchos de los temas que me estaban consultando ya están subidos, ya hay videos subidos sobre esos temas a la página, al portal de YouTube. Van a encontrar todos los nuevos videos que vayamos subiendo ahí, ¿sí? Así que también les recomiendo que se suscriban, ¿sí? Para que les llegue la información de todos los nuevos videos que vayamos subiendo, ¿sí? Genial, muchas gracias. Bueno, chicos, si no hay más dudas, que tengan un buen fin de semana, y si no hablamos, felices fiestas también. Feliz año para vos. Dale, feliz año, muchas gracias. Feliz año a todos. Chao, feliz año. Thank you.